Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Slay the Spire, ¿vale? Estamos con mods, evidentemente. Siempre que veáis esta intro de Downfall, es mods, ¿vale? Todos los que hemos visto hasta el día de hoy. Hoy traigo uno nuevo. Ya he vuelto de mi evento en Alicante, ¿vale? Que he estado todo el fin de semana allí. Una presentación de un macro evento que veréis en abril, bastante guapo. Y estuve con Garmy, con Seven, con Manute, con el tío Barry. Estuvo muy bien, bueno, con Mary Soldier, con más gente, ¿vale? Estuvo muy bien, ya sabréis más y en abril seguramente veáis el evento completo. Estamos aquí ya, ¿vale? Tengo muchísimas ganas de jugar y he instalado un mod nuevo, ¿vale? El maldito, es un personaje. Perdón, estoy un poquito malo la garganta. Un nuevo personaje que usa maldiciones y círculos mágicos para luchar contra los enemigos. El maldito tiene 75 cartas, o sea, un mazo completamente nuevo, más una carta extra, dice. Reliquias específicas para el personaje y una poción nueva, ¿vale? Y luego una nueva opción en el menú que es para construirte un mazo o algo así, ¿no? A ver. Compendio, es biblioteca. No sé si era aquí. El maldito, por cierto, está en español, ¿eh? ¿Dónde está eso? Lo de laboratorio de pociones, colección de reliquias. No podemos ver las reliquias nuevas, ¿no? Las reliquias del maldito, ¿no? ¿Dónde estará esa opción? Bueno, no importa. Ascenso de partida personalizada, puede ser. Bueno, da igual, simplemente queremos ver el personaje. Aquí está. El maldito. 75 de vida, empieza con 99 de oro. Todos empiezan con 99, ¿no? Sí. Quizá haga un personaje que funcione con oro. Cuanto más oro tengas, más daño haces o algo así. Un vagabundo corrompido por la oscuridad. Usa maldiciones, círculos mágicos y armas cuerpo a cuerpo algunas veces. Hola. Magia negra 101, es la reliquia inicial, ¿no? Al principio de tu turno, roba una carta adicional si tu mazo tiene alguna maldición. Hostias. Vamos a probarlo, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Ey, qué chulo! Saludos. Tres combates enemigos, uno de vida, PV máximo. ¿Qué tenemos? Golpe, 6 de daño. Defender, 5 de bloqueo. Vara maldita, gana 5 de bloqueo, hace 7 de daño y añades un despojo a tu mano. Maldición, injugable. Claro, con las maldiciones, con los despojos, robamos más. Ah, ya trae un despojo de por sí. Taller de limpieza, ritual. Ganas 3 de bloqueo y robas una carta. ¿Qué es ritual? Cuando son usadas, elige una carta para agotar. Elegir una maldición activará el efecto del ritual. Hostia, tengo que elegir maldiciones para poder agotar, para poder activar esto. O sea, si yo agoto una carta, por ejemplo con esta, agoto un golpe, no pasa nada. Pero si agoto una maldición, activo el ritual, ¿no? Hostia, qué guapo, tío, pinta muy chulo, ¿eh? ¿Podemos ir a algún élite? Podemos ir por aquí, ¿no? Es un buen camino. Sí, es un muy buen camino. A ver, quiero probar eso. Por ejemplo, si hago esto y quito esto, no pasa absolutamente nada. Perfecto, entonces hay que agotar esto. Umbral al infierno. Al principio de tu turno, añade una carta maldita aleatoria a tu mano. Cualquier carta con la palabra maldito, maldita, es en su nombre. ¿Cómo? Espérate. Maldito es cualquier carta con la palabra maldito, maldita en su nombre. Vale. Usarla creará despojos o una maldición aleatoria. Círculo de corrupción, círculo. Cuando juegas una habilidad, haz 5 daño a un enemigo aleatorio. ¿Qué son los círculos? Carta injugable que puede ser activada usando otras cartas mientras se tiene en la mano. ¡Ah! Vale, o sea, esto se activa cuando juego una habilidad mientras la tengo en la mano. ¡Wow! Disfraz, ganas 8 de bloqueo y si tienes una maldición en tu mano, ganas 1 de energía. ¡Hostias! A ver, umbral al infierno no está mal, ¿no? Me añade una carta maldita cada turno para poder jugar la vara. La vara no, para poder jugar el taller de limpieza. Pero se me acumulan las maldiciones por ahora antes de tener esto, creo que no. Voy a llevar el disfraz. Es bloqueo gratis si tengo una maldición en la mano, ¿no? No sé si hago así. ¿Cómo? Vale, perdón. No tenía maldición en la mano, ok. Me gano una energía si tengo una maldición en la mano, es verdad. Oscurecimiento, gana 6 de bloqueo y ritual. Gana 6 de bloqueo adicional. No está mal, son 12 de bloqueos para agotando una maldición. Agotas cualquier número de cartas excepto maldiciones y añades esa misma cantidad de despojos a tu mano. Mutilar, haz 5 de daño, si el enemigo tiene sangrado, ganas una energía y roba una carta. Ah, por cierto, tiene otro modificador que es sangrado. Criaturas con sangrado pierden HP cuando atacan. Cada turno el sangrado se reduce en 1, es como el veneno, ¿vale? Pero solo cuando atacan, ¿no?
Sí, solo cuando atacan se desangran. Me voy a dar el oscurecimiento. Tengo bastante bloqueo, ¿eh? Igual debería parar ya con el bloqueo. Ganar 175 de oro a cambio de estar maldito. Vale. Ganar la iluminación y 6 de HP máximo. Perder todo mi oro. Esto, ¿vale? Esta opción es del mod de terceras opciones en los eventos, ¿vale? Que añadía nuevas interacciones a los eventos. Mayarme el oro. Que la maldición podemos agotarla y podemos sacarle provecho. En lugar de ir a evento, voy a ir a tienda. ¿Qué tenemos? Tenemos las Spicy Shop, ¿vale? Si no me equivoco, ¿o no? Sí, tenemos las Spicy Shop, ¿vale? Dureza sádica con retener. Carne de socio, hay que llevárselo 100%. O sea, no puedes dudarte llevarte carne de socio. Es imposible no llevártela. Cada vez que tengas una maldición, incrementa tus PV máximos por 6. El amuleto de piedra oscura, podemos hacer un combazo, ¿no? Podemos hacer un combazo. Pues podemos acumular maldición. A ver, hay que decir que las maldiciones añadidas con cartas, por ejemplo. ¿Cuál es la que me añadía una maldición? Esta. Esto no cuenta, ¿vale? Creo, para el amuleto. Creo que esto no cuenta. Pero aún así sería un buen combo. A ver, 5 bloqueos, ritual aplicado de vida a todos. Roba 3 cartas, barajas una maldición aleatoria en tu mazo. Cuando robas una maldición, robas una carta. 7 de daño, roba cartas igual al número de cartas injugables en tu mano. Haz 14 y reduce el coste de todas las cartas de golpe en tu mano a 0. Las están. Ah, este ya lo teníamos. Estoy por llevármelo, simplemente por... Me la voy a llevar, ¿vale? Por tenerla. Cuando robas una maldición, robas una carta. Esto debería ser bueno, ¿eh? Esto yo creo que es bueno. Pero 3 de vida a cambio de control de la reliquia. Pero 3 de vida a cambio de la santidad. No. ¡Oh! ¿Qué es esto? Requieres una carta con 10 o más de defensa. Uy, eso es nuevo, ¿eh? No, no quiero eso. Posiblemente me dé algo si le doy esto, pero no. Hasta luego. Vale. Hola, amigo. Los despojos. Entonces, si hago así y robo una maldición. Así gano uno de energía, ¿ves? Vamos a esperar el siguiente turno, a ver. Si robo una maldición, robo una carta extra. ¡Pum! Como robé dos maldiciones, ¡wow! Entonces, si hago así y despojo esto. Vale. Mola, tío. Estoy parando el campeón, ¿eh? Marca demoníaca, eso es nuevo. Esto es del maldito. Cuando actives el efecto de un círculo 3 veces en un mismo turno, ganas uno de fuerza. Bloqueo y ritual son dos cartas. Umbral al infierno otra vez. Círculo, cuando juegues una carta que cueste 3 o más, gana 1 energía. Ah, pero no tengo nada que cueste 3 o más. No tengo nada que cueste 3 o más. A ver, umbral al infierno con plan malicioso. Ah, no, porque no lo robas, ¿no? Esto no me lo debería llevar, ¿o sí? Es que va a ser una carta vacía en mi mazo por ahora. Luego más adelante, pues, me vendrá bien. Pero el problema de esto es que tiene que combar. Tenerlo en tu mano. Ambas cartas, ¿sabes? Movimiento rápido, más bloqueo. Tengo demasiadas cartas de bloqueo, ¿no? Demasiadas. Vamos a mejorar cosas. Vara maldita. 7 de bloqueo, 9 de daño, añades un despojo. Esto, robas dos cartas cuando... Vamos a llevarnos esto. Dos cartas por maldición. Eso está OP, ¿eh? El tendero. Esto tiene una... Esta poción puede ser usada dos veces, ¿eh? Plentiful. A ver. De la carne al no sé qué. Ritual, ganas 3 armaduras de placas. Esto es muy bueno. Círculo de evento furia. Cuando juegues una carta de coste 0, robas una. ¿Qué tengo de coste 0? Taller. El taller, nada más. Esto es muy bueno, ¿no? Gracias. Vale, el kunai. Ganas 4 armaduras de placas. Esto es muy bueno, tío.
¿Entendéis cómo funciona el personaje, no? Me está gustando mucho, ¿eh? Me está gustando mucho el personaje. Oricalco y armadura de placas. Y me chupas los huevos. ¡Cómo mola, tío! 24. Eso sí, me estoy notando que me falta daño, ¿eh? Vale, esto añade una maldición. Con esto lo agoto. De daño. No tengo a pegarle este turno. ¿Le puedo matar, por favor? Qué brutal lo de la armadura de placas, ¿no? Me parece una pasada. Si estoy comiendo olla. Muy gorda, además. Vale, está. Pinturas de guerra, mejorados habilidades. Sediento de sangre. Cuando un ataque hace daño sin bloquear, aplicas un sangrado. Hace 6 de daño y añades un despojo a tu mano. Una baja maldita. Vamos a probar los sangrados. Defender, taller de limpieza. Vamos a curarnos. No, no me hace falta curarme. Tengo la poción de regeneración. Aplicas 2 sangrados. Let's go. Uy, el gamble, hace tiempo que no me salía esto. Eliminé una carta, let's go. Todo era bueno, o sea, todo era bueno para mí. Bueno, no, el que me hace daño no. Pero el que me añadió una maldición, era bueno, Voy a quitar un defender, tengo varias cartas de defensa ya. No tengo nada para utilizar esto, ¿no? Ganas 4 de bloqueo, roba 2 cartas. No tengo... Vale, quiero probar esta mierda. 7, 6, ok. 2 sangrados. Cuando esta criatura ataque, pierde 2 HP. Inbloqueable, es como el veneno, ¿eh? O sea, es vida que te comes. Ay, no tengo maldiciones para añadir, ¿eh? Ah, sí, esta. Igual tiene que haber jugado mejor el taller. Cuatro y seis son 10. Bueno. Me falta daño, ¿verdad? O sea, me noto como con poco daño. Ataque y se muere. ¡Hostia! ¿Y si son ataques múltiples? ¿Se hace múltiple daño? Robas 4 cartas, ganas 11 de bloqueo, robas una carta, barajas una maldición aleatoria. Esto es muy bueno, ¿eh? Ganas 2 de destreza, mientras tú rompes 2 de destreza. Robas una carta y barajas una maldición, vale. ¿Qué boss es, por cierto? Este tío. ¿Qué podemos forjar? 14 de bloqueo, ¿no? 8 y 8. 11. Quiero algo que reduzca el coste. O al menos aumentar el daño. Bueno, vamos a aumentar el daño con la vara maldita. Vale, aquí voy a tomarme la poción de regeneración. Perfecto. Mira, esto con esto. Esto aquí, esto aquí. Pepa, pepa, pepa. 32. ¿Estás borracho o qué? A ver, vamos a tirar esto. No le va a poder quitar nada de daño, así que hay que bloquear. 4 y 10. Bueno. Confirma carta para agotar. Ah, toca agotar. Me agotó el defender, supongo. Qué putada, voy a comer daño aquí, que flipas. Au. Pa, 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 pa. Es que no tengo maldiciones, tío. Vale, golpe. Tengo que robar.
Ay, no le bajo la vida. No le bajo lo que le queda de vida. Vale. Golpe y golpe le dejaría a uno. Pero claro, él luego al atacar se muere, ¿no? Entiendo. Ah, no cuenta. Uf, cuidado, ¿eh? Hostia, me va a costar horrores matarle. Ganas 4 bloqueos, robas 2 cartas. Es que no puedo hacerle daño de ninguna manera. Nueve. Vale, hay que defenderse. 10 de armadura de placas. Creo que va a llegar un punto en el que no me va a poder hacer daño este tío. Taller de limpieza. Puedo agotar la duda. Vale, despojo. Ya está, ¿no? Va a llegar un punto en el que, tío, no podrá hacerme daño. Tengo 10 armaduras de placa. 10 armaduras de placa más oricalco. Tengo 16 de bloqueo. Ay, 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 ay. Uf. Más armaduras de placas. 5 por 4 son 20. Ya tengo 20 de bloqueo. Ya no puede hacerme daño. Me hace falta ganar bloqueo. No me hace falta nada. Y encima se va matando el solo, ¿eh? Hostia, qué roto está esto, tío. Ah, no tengo maldiciones para esto, qué pena. Ah, no me quedan maldiciones, gente. Bien, let's go. Qué locura, tío. Qué barbaridad. A ver. Let's go. Mira, 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 mira. 22 armaduras de placas. ¡Dios! ¡Qué locura! Vale, vale, ya entiendo el personaje. El personaje no necesita hacer daño. El personaje tiene que tanquear y aplicar sangrados. Ya está. Duplicación. Rejuvenecimiento. Gano 5 de bloqueo. Ritual. Aumenta mi vida máxima en 2. ¡Oh! Al guía prohibida. Obtiene una poción de brebaje entrópico. El brebaje entrópico es el que te llena todos los huecos de pociones. O sea que por una carta obtienes 4 pociones. Bueno, el brebaje entrópico más 3. Círculo del abismo. Cuando juegues una carta, ganas 2 de bloqueo. Si esta carta es agotada, ganas 1 de energía. Ay, mi madre. Pues, los combos que puedes hacer con esto. Váyame el rejuvenecimiento. ¡Eh! Magia negra avanzada. Oh, la pirámide de Jesucristo. ¿Pero esto qué hace? Reemplaza magia negra 101. Al principio de tu turno robas 2 cartas adicionales si tu mazo tiene alguna maldición. Magia negra 101, magia negra avanzada. Con este robas una, si mi mazo tiene maldiciones. Y con esta robas 2. Pero ya tengo cartas para robar, ¿sabes? ¿Qué me conviene más? Me conviene más mantener en mano maldiciones y demás. Sí. Me conviene más, ¿eh? Me conviene mucho más esto. Para poder jugarlas en el siguiente turno, cuando las quiero utilizar. Pa, 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 pa. Pa, pa, pam. Podemos ir por el centro, ¿eh? Hay 2 élites, hay tiendas, hay eventos. Me parece un buen camino por aquí. O sea, yo puedo hacer esto. LOL.
Me flipa este personaje, me gusta muchísimo. Vale, necesito esto. Necesito esto. Ah, no me ha metido la maldición lo otro. Vale, tengo bloqueo de sobra, así que vamos a aplicar esto. No, esto no. Esto. Y vamos a dar un golpe. Vale, maldición, perfecto. Vale, 10x2. Tenemos 10 de bloqueo ya. Vale, maldita. Once y 4 son 15. Vale, me defiendo de todo así. Este personaje creo que es lento, ¿sabes? Hay que tomárselo con mucha calma este personaje. Quiero jugar esto. Espérate. ¿Cuánto tengo? 8 y 3 son 11. Vale, perfecto, puedo jugar esto. Hay que tomarse el personaje con mucha calma, gente. Con mucha, mucha calma, ¿eh? Mi mano está llena, no pasa nada. Pa. 3 y 8, vale, me defiendo de todo ya. Lo que ahora para reducirle la armadura a este pendejo va a costar bastante, ¿eh? Vara maldita. Ay, Dios mío, tío. Qué locura de personaje, me flipa. ¿Qué es esto? ¡16 de armadura de placas! ¡Qué barbaridad! ¿Cuesta cero? ¿Por qué cuesta cero? ¡Ah, vale! Por la maldición. Por esto. Me ha puesto muda en las cartas. ¡Qué cabrón! Vale, golpe, golpe, bloqueo. Va a ser un poco lento este combate, ¿no? Por lo que veo. Voy a tardar un poco en matar a este tío. Por lo que veo. Vale, ya tengo 20, que es el máximo daño que el tío me hace. Vamos a quitarnos estas cartas caras de defender, no nos hacen falta. Uy, ¿voy esto? Vale. ¿Esto qué hacía? Ah, te agotaba la mano, es verdad. Vale, está mal. ¿Le puedo matar, por favor? ¡28 logra de plaga, tío! Vale, vara maldita. Ya empiezo a añadirle venenitos. 32. Qué locura, tío. Qué locura de personaje, eh. Me parece una locura de personaje. He tardado 20 años en matarle, pero está bien. Umbral del infierno con esto es Jesucristo ahora, creo. Agota todas las cartas de maldición en tu mano. Haz 18 de daño. Umbral del infierno. Creo que nos va a venir muy bien ahora un umbral. Con la pirámide. Vale, plan malicioso. Umbral del infierno. Y vamos a tirarnos. ¿Daño nos hace falta? No nos hace falta. Me voy a pegar de 10. Tengo oricalco. Voy a pegarle. Vale, maravilloso. Primero afuera. ¿Esto qué es? Haz 4 de daño a un enemigo aleatorio 3 veces. Añade un despojo. Vale, bueno. Suffer. 10 de daño. Perfecto. Ah.
Añade cartas malditas, ¿vale? O sea, el umbral del infierno. Cartas no maldiciones, cartas malditas. Acordaos. Qué distinto. Rejuvenecimientos, Dios. Vara maldita, 8x2, 16, 7 y 4. Vamos a defendernos. Vale. Bueno, igual me estoy llenando de maldiciones la mano, ¿eh? Reliquias malditas, ¿esto qué es? Hace daño igual a 2 veces el número de reliquias que poseas. Añade un despojo a tu mano, 13 de daño. Bueno, un montón. Ritual, ganas 3 de fuerza. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Cuando robas un círculo, ganas 1 y robas 1. Dejas en todos los enemigos y añades un despojo. Fuerzas liberadas. Reloj de sol, cada vez que barajes. Vale. Carne de socio tenemos, ¿vale? El brazo de Ayusu. Un poder al principio de todo. ¿Qué poder podríamos poner? Umbral del infierno, no. Sediento de sangre, podríamos tenerlo de mano. Gana 4 bloqueo cada vez que juegues esta carta. Ah, vale, se ha jugado 2 veces. Repetir y purgar. Y esto es... ¿Qué tiene esto? Agota todas las cartas de maldición en tu mano, gana 10 de bloqueo por cada carta agotada. Esto también tiene una marca, círculo, injugable, innata. Ah. Cuando juegues un ataque, haz 2 de daño a todos los enemigos. Vámonos, y con la pirámide, ya está. Voy a quitarme... ¿Me puedo llevar alguna poción? ¿O no? ¿Me puedo llevar algo más? Navaja maldita, mutilar, purgar, repetir. Esto haría 2 veces. Nah, no voy a llevarme nada, voy a ahorrar. Me llevo el Yuzu porque me gusta mucho el brazalete de Yuzu, tío, la verdad. 12 y 8 son 20. Pues fuerzas liberadas, con despojos. Y vamos a defendernos. ¿Golpeamos? Voy a comer daño en este turno. Ciclo de llamas es muy bueno, ¿no? No puedo jugar esto. Putada, gente. No tengo nada para, para los rituales. Bueno, voy a comer daño. Nos curaremos en cuanto podamos, sin más. No estoy... No me están viniendo maldiciones, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están mis maldiciones, tío? Vale, bien. Pa pa pam, pum 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 pum. Vale, bien. Eso está mucho mejor. No tengo maldiciones para jugar con esto y con esto tampoco. Así que sin más, vamos a tener que defendernos un poquito y golpear. Pam, 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 pam. Ahí. Aged. Vale, despojo, bien. Ahora sí, ahora puedo pegar como un loco. Que roto el círculo en llamas, ¿no? Vale, ya está. Qué locura el círculo de llamas, tío.
Uy, la otra se me agotó. Esta se me fue. Ah, claro, no puede jugarla. Claro. Qué rota es esa carta, tío, de la ronda de placas. 8 de daño, si el enemigo tiene sangrado, dobla el daño. 11 de daño y el siguiente turno robas dos cartas adicionales. Voy a llevar esta porque me puedo quitar un golpe. ¿Debería descansar? Sí. Bien, tenemos un despojo. Sediento de sangre. ¡Ey! Casi la cago, ¿eh? ¡Uy! La confusión. Vale, 15 de daño. Golpe táctico. Vamos a tener que jugar vara maldita. ¡Qué buena es la vara maldita, tío! El disfraz. Y ya le puedo hacer golpe táctico. Y un golpe. ¡Ah! Me quedé sin... el... vale. Tenemos rejuvenecimiento en mano, ¿eh? Hay que jugar rejuvenecimiento siempre que podamos. Siempre, tío, siempre. Fuerzas liberadas no la voy a jugar. Rejuvenecimiento la voy a jugar 100%. Voy a comer algo de daño. Vale, golpe. 8, 3. Vale, sí, me defiendo de todo, no pasa nada. Pues puedo jugar. Puedo jugar esto. 22. Armadura maldita, tú. Pa pa pam, pum pum pum. Se va haciendo daño el solito, lo cual está bien. Pa pa pam, pum pum pum. Tengo que quitarme las cartas caras. Por Dios, déjame robar. No me deja robar para utilizar esto, tío. ¡Ah, no me deja robar! Vale, ¿ahora? Bien, gracias. Vale, let's go. 7 de daño, curas igual al daño no bloqueado causado al enemigo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso me lo tengo que llevar. Y de hecho lo voy a mejorar. ¿O está mejorada ya? ¿Está mejorada? Está mejorada ya. Buenísima. Círculo de llamas. ¡4 de daño a todos! Círculo de llamas. ¡Qué buena! Dios bendito el círculo de llamas, ¿eh? Cuando añades una carta de mazo ganas 9 de oro. Voy a ver ya el zafiro. Puñaladas dolorosas. Ese tío le puede hacer muchísimo daño con... con la... con el sangrado, ¿eh? Le va a hacer bastante daño. Pero ahora lo primero va a ser defendernos de esto. Tendré que jugar estas dos cartas, ¿eh? Voy a perder el ritual. Ay, qué pena, tío. A ver. Cuando una maldición es robada o agotada, ganas 3. Al principio de tu turno, ganas una energía y una maldición a la tira de tu mano. Vale, está muy bien. Voy a perder fuerzas liberadas, pero bueno. Bueno, puedo jugarla. Aunque no sea con ritual. Nah. Es una pena perder eso, tío. 6 por 3 son 18. ¿Cómo jugamos esto? Podría jugar rejuvenecimiento doble, ¿sabes? Y aumentarme en 4 la vida. Pero... no me está viendo nada. No me está viendo nada de provecho, ¿eh? Uf. Tengo la mano llena de maldiciones. Vamos a quitarnos eso, que es muy malo. Uf, vaya hostia. Vale, eso me ayuda.
No, es que las cartas de estado no me ayudan en nada, tío. 6 por 5 son 30. A ver, si se pone fea la cosa, tiro esto, ¿eh? Lo que puedo hacer es... A ver, me voy a quitar esto. Esto me lo tengo que quitar. Pues si no me pondrá Moodle. A ver, me lo tengo que quitar gastando 2. Que cosechar el alma me daría un montón de... De lo que necesito, ¿sabes? Dos y ocho son 20. 6 por 5 son... Buah, mucho. Bueno, va a comer daño y heridas. Pero casi se mata el solito, ¿eh? Abanico, poción... Casi se mata el solito. Golpe aturdidor, ¿qué es esto? 20 daños. Si el enemigo tiene intención de atacar, aplica un aturdido. ¡No puedo hacer nada! ¡Hostias! Si el enemigo va a atacar y le pegas, lo aturdes y no hace nada, se tu... ¿What? 99 de oro, obtener la daga ritual, cambio 6 de vida. Obtener la máscara ritual, ¿qué es esto? Rendirse a la locura. Esto es del add-on Better Third Choice, ¿vale? Del mod, perdón, de mejores elecciones en los eventos. Empieza el combate con un ritual. Empieza el combate con la mano llena de locuras, en lugar de robar cartas normalmente. Con la mano llena de locuras. Madness era la de cartas de coste. Empieza el combate. No me puedo llevar esto, ¿eh? Es que activaría el Madness, que el Madness lo que hacía era, creo que, reducir el coste a 0. Pero... No sé, no me acuerdo cuál es Madness. No me la voy a llevar. Voy muy bien, como para arruinarlo, yo creo. Shuriken, cinturón de potis, abaco. Al principio de tu turno aplicas 2 sangrados a todos los enemigos. Ya está, es que ni me lo pienso. Bueno, no, espérate, acabo de hacerlo mal. Acaba de hacerlo mal, pues podía haber comprado esto primero. Ay, momento, gente. Ya la he comprado, ¿no? O sea, ya no vale. A ver. Vale, fantástico. Vale, es que lo había hecho mal. Regeneración, cura PV al final de tu turno. Cada turno de regeneración se reduce en 1. ¿Pero qué tiene de especial? Tiene algo de especial abajo, que no lo puedo leer. ¿Cuánto es 49 más 76? ¿115? ¿O algo así? 120, no, creo que 125, creo. 4 y 7 son 111. Vale, no me da para comprar ambas pociones. Barrera oscura, retienes, ritual, ganas un intangible. Coño. Hostia puta. Retienes, ritual. Pero momento. Ah, ganas un intangible por 3, ¿no? Mejorada cuesta 2, supongo, ¿no? Ganas 2 intangibles. Wow. Wow. Estoy por llevarme la poción. O el hada embotellada. Me voy a la poción. ¿Y esto qué es? Ecto Cooler de Downfall. Escoge una de 3. Ah, vale, cartas etéreas. Nada, vámonos. Plentiful. Ah, se puede usar 2 veces. Tiene 2 cargas. La regeneración. Let's go. Muy guay. Golpe aturdidor. Le aplica un aturdido. Pero creo que no le puede hacer un aturdido a este, ¿no? Ah, no, sí que puedo. Sí que puedo aturdirle. Como aturdido. No puede hacer nada. ¿Cómo mola, tío? ¿Cómo mola el golpe aturdidor ese, eh? Espérate, pero tengo un problema. No tengo maldiciones. Tengo que... No sé, quitarme cosas, ¿no? Bien, un despojo. Perram, perram. Puedo hacer 5, pero mejor es oricalco, así que no. Me voy a comer dañito. 12 y 10.
Tututum, pom. Vale. Me defiendo. No. Tiene un... aquí cosechar el alma. Daño no bloqueado, vale. Me lo curo con el daño no bloqueado. 27 de daño. ¿Puedo bloquear 27 de daño? Ay, casi. Esto me da bloqueo, ¿no? Quita, coño. 3 de bloqueo nada más. Sí, por 2 son 12. 10 de daño y esto hace 9. Vale, pues le puedo hacer esto. Eso me cura bastante. ¡Ey! ¿Qué es eso? Tomo maldito. Roba 3 cartas. Vale, una maldición la tengo en tu mazo. Let's go. 10 de daño. Solo tengo una armadura de placa. Serían 7. Vale. Me renta. 6 de daño recibido. 6 por 2 son 12. Esto hay que quitárselo. Me da igual que me ponga Moodle. Mira, salgo ganando, de hecho. De daño. Oh, putada, tío. No puedo defenderme este turno, ¿no? Voy a tirar bomba de humo, yo creo. Voy a comer 13. Nada, me voy de aquí. O sea, cuando no puedes acumular los blindajes, tío, se pasa un poco mal, ¿eh? Vale, bien, bien, empezamos bien, ¿eh? Esto con esto. Aturdido no, creo que no le funcionará, ¿no? Porque tiene eso. Bien, no está mal. Si te pones son 14. Uno por aquí. Ya tenemos un despojo. Bloqueo adicional o ganamos 4. Cosechar el alma no está mal. No tengo maldiciones en la mano para jugar esto. Pero tengo 8. A ver, 14. 14 son 22. No está mal. Ah, sediento de sangre. Vale, mi mano está llena. Vamos a tener que... matar. Hemoplaga. Joder, me ha quitado los buffos buenos, ¿no? El cabronazo. Ah, mierda. No puedo jugarlo. Vamos a tirarnos una poti. Bien, un despojito, gracias. Empezamos a cargarlo. Pam, pam, para, para, pam. Pam, pam, para, pam. Bien. Hemoplaga es muy bueno, ¿no? O sea, ¿dónde está? Esa carta es buenísima. Cuesta 0. Al principio de tu turno aplicas 2 sangre a todo. Eso es muy bueno. Es extremadamente bueno para que cueste 0. 51. Vale, ¿cómo podemos bloquear esto?
Dos despojos a tu mano, qué bueno. Bueno, pues así. Me ha quitado 30, que está bien. Daño igual al número de reliquias que posees. Añade un despojo. 29 de daño, papá. Necesito un despojo, ¿eh? Aquí. Perfecto. Vamos a cargar esto. Vale, necesito esto, perfecto. Voy a jugarlo con esto. No ha venido ninguna maldición. 7 y 7 son 14. Voy a tener que defenderme. Ah, espérate. Tengo esto para aturdir el siguiente turno. Ah, no, le voy a aturdir en el turno que me va a tirar el hiperrayo. El siguiente hiperrayo, ¿eh? Vamos a descomponer un golpe, supongo. Sí. ¿Cuando me voy a tirar el siguiente hiperrayo? Vale, espérate. Pom, 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 pom. ¿16x2? ¿Podemos bloquear eso de alguna forma? Para, para, pam, pom, pom. Para, pam, pom, pom. Para, pam. Bueno, puedo aturdirlo ahora, ¿eh? Pues le puedo matar aún así, yo creo. Bloqueo, bloqueo. Vale. Está mal. ¿Qué es esto? ¿Qué es el...? Hemoplaga. Ah, vale, la hemoplaga. Es verdad. Va a tirar hiperrayo el siguiente turno. Y el siguiente turno le hago golpe aturdidor. ¡Qué roto está el golpe aturdidor! ¡Buah, me flipa este personaje, tío! Neurastenia. Agota todas las cartas de maldición de tu mano. El equipo pierde fuerza igual a uno más el número de cartas agotadas. ¡Oh! Fuerza de Mew. Mew es la ballena, ¿vale? Robas dos cartas. Reduce el coste de todas las cartas de tu mano en uno este turno. ¡Wow! Reduce con la pirámide esto es Jesucristo, ¿no? Con la pirámide es Jesucristo esto. Pero esto también. Ahí va, New. Garantía terciopelo, no la quiero. La llave maldita puede ser OP, ¿eh? La garantía terciopelo teniendo pirámide y teniendo la fuerza de New me puede pasar mala factura. Voy a la llave. 89 vida máxima. Vale, a ver por dónde vamos, gente. Por la izquierda hay tres hogueras. No hay élite. Bueno, hay un solo élite. Por el centro. Por el centro hay unos cuantos élites. Hoguera, tienda, tienda. Vale. Me gusta este camino. Hemoplaga. Qué pena no poder jugar esto. Lo vamos a perder. Me ha consumido el círculo. Ah, claro. Ah. Me ha liado, ¿no? Eso que he hecho ahí. Vale, entonces puedo hacer esto. Uf, todo en coste cero. Wow, tío. Golpe aturdidor. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Te imaginas el poder del blindado? El de la barricada, que no se te vaya el bloqueo.
Qué roto estaría, ¿no? ¿Cuánto me hace? 9. Lo que necesito es poder bloquear. Bueno. Es que no quiero pegarle multiataques. Vale, está bien. Siete por 3, 21, vale. Ay, me ha hecho daño igualmente. 12 de daño, 3 vulnerables y un despojo. No me gusta mucho nada de lo que he conseguido. Fuerza de Mew. Mola un montón la fuerza de Mew. Pero de momento estoy pensando. 9 y 7, 16, ¿no? Esto hay que jugarlo aunque me cueste algo, ¿eh? Nope. Si jugaba el ritual, me quemaba el círculo. Casi la cago, ¿eh? Vale, hemoplaga. ¿Qué puedo quitar? No es worth quitar el golpe, porque con el golpe activo el círculo. Pero es mejor que quitarme cualquiera de las otras, yo creo. A ver, esto habrá que activarlo con la duda. Vamos a curarnos un poquito. ¿No me ha curado? Ah, vale, no, tiré lo que no era, perdón. Curo con esto. 8 y 4 son... Vale, no. Tengo que tirar esto, esto. Y vamos a guardar la duda para aumentarme la vida máxima. Ocho y 2, 16, 7. Vale. Se mata el solito. Let's go. Toma, sangrados. A ver qué hacemos. Esto por aquí, esto por aquí. Uy, me como uno. Eso tenía que haberlo jugado primero. Y a tu casa, crack. Amuleto de la suerte. Poder. Cuando una maldición es robada o agotada, ganas 4 de bloqueo. Esto es demasiado bueno. En mi mazo. Eso es muy bueno. ¡Ey! Puedo dar algo. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? El golpe táctico me gusta. Fuerza liberas también, 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 también. Me gusta todo, ¿eh? Me gusta todo lo que tengo. Voy a dar esto. Ah, la masa maleable asquerosa esta. 7 por 3 son 21. 32, ¿estás loco? 15, vale, está mucho mejor 15, ¿no? A ver, las cartas etéreas. La primera carta que juegues cada turno se juega 2 veces. ¡Wow! Cada vez que juegues una carta etérea, 5 daño de... Vale. Madre, forma de eco, tío. Forma de eco con rejuvenecimiento, ¿eh? Se viene, papá. Se viene, papá. Se viene, papá. Ah, lo que me falta es una... Ah, me falta otro ritual para que esto se active 2 veces. Pues tendré que jugar...
dos de estos. Hemoplaga. Rejuvenecimiento. Y esto para el bloqueo, nada más. Vale, para el despojo. 22. Golpe aturdidor, let's go. ¿Qué podemos hacer? Podemos agotar esto, podemos tirarnos esto, podemos tirarnos esto. Y habrá que defenderse, quizá. Sí, ¿no? Bueno, habrá que tirarse esto, habrá que tirarse esto. Y habrá que tirar esto para que no se pierda, agotando un golpe. Ya está. El parásito, no quiero que me meta parásito. Así que... Esto es una maldición, ¿no? Sí. Vamos a pegarle. Solo puedo jugarte tres cartas. Solo tres cartas, no me jodas. La puta normalidad. No me jodas. Parásito. Bueno, mira, vida máxima más 6. Con esto. Vale, 15 de daño, ¿no? Otra vez la puta normalidad, tío. Vale. Igual la podíamos haber agotado antes, ¿no? Y no me di cuenta. 32. Uff, le hemos cagado, ¿no? ...15 de daño. Perfecto. Qué guapo está este personaje, gente. Bendición encubierta. Agota todas las maldiciones de tu mano, ganas 10 bloqueo por cada carta agotada. Haz 10 de daño, si tienes alguna maldición en tu mano, ganas 2. Elimina todas las maldiciones de tu mazo. Me quitaría el parásito, me quitaría la duda y el despojo. Nope. Vamos a por este. Vamos a por este y conseguimos la llave, gente. Que igual podemos matar al boss, ¿eh? Vale, puertas del infierno. Vale. Tengo que jugar esto. Para poder jugar algo más en mi turno, tío. Vale, maldición y fuerzas liberadas. Qué bien, tío. Vale, qué buen turno, tío. Buen sacrificio ahí de la bendición de Mew. Me ha venido muy bien. Esto lo voy a guardar para más adelante. Sediento de sangre. Qué pena que no me ha venido. No me ha venido lo que me tiene que venir, tío. Tiene mucha vida, ¿no? Me lo parece a mí. Quiero esto, quiero esto. Bien, coño. Un poco tarde, pero vienes. Y esto también. Buena, 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 buena. Vamos a agotar un defender. Vale. Mi mano está llenita. Pues vamos a meter... Maza maldita. Golpe táctico. Vale. 30 de daño. Hay que empezar a aguantar, ¿eh? Voy a meter un golpe aturdidor ahora. No renta, ¿no? Eso tenía que haberlo tirado de última para que ganara más daño. Soy bastante tonto, tío. ¿No tengo nada que me dé defensa? No, 2 y 4, 16. Voy a tirarme esto. El ataque siempre hay que jugarlo de último. Los ataques siempre hay que jugarlos de último, gente. Vale, esto me viene muy bien, la hemoplaga. 35. Pues voy a tener que meterle un puñetazo, a este tío. Para que se calme un poquito. Aunque podía haber hecho doble golpe aturdidor con esto. ¿No? 35. 7 y 8 son 15. ¿Dónde están mis cartas de defensa, tío?
No tengo cartas de defensa, ¿eh? Que tengo que tener cuidado, ¿eh? Porque ya me empieza a hacer daño. 40. ¿Por qué me da todo el rato esto, tío? Me da todo el rato la misma carta. Esto. Tiene demasiada vida, tío. Demasiada vida. Hostia, pues que puedo morir, ¿eh? No tengo ninguna carta de defensa. Todas están de último. Hostia. Tiene pinta de que vamos a palmar, ¿eh? Gente, creo que nos vamos a ir al hoyo, ¿eh? Sí, me voy al puto hoyo. Vale, no. Fuerzas liberadas, plus 13 años a todos los enemigos. Si tienes alguna maldición en tu mano, hace otra vez el mismo daño. Hostias, ¿quién es el boss de este mapa? Vale. 8 daño, robas una carta, gota. ¿Qué tiene especial esto? Ataque sorpresa. Fuerzas liberadas mejorada, ¿cómo lo veis, gente? No vale la pena, ¿no? ¿Me tengo que llevar esto y esto para curarme? Cuenco tibetano es un poco tarde, ¿no? Cuando arrojas una maldición, haz 4 daños a todos los enemigos. Pues ya estaría. Poción de fuerza. Me voy a llevar la poción de fuerza también. 19 de vida tengo. 19 de vida tengo. City 9, 16. Vale, me defiendo de todo. No creo que este tío me mate, ¿no? Fuerzas liberadas. Con despojo podemos jugarlo. Cosechar alma. Bien, muy bien. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Falta un golpe, ¿eh? Vale, pues vamos a jugar esto. ¡Qué mierda! Esto no vale de nada. Esto lo vamos a tirar. Espérate, voy a defenderme de algo. Me quiero defender de algo primero. No tengo maldición en mi mano, así que... Para golpear aquí. Este se muere con la explosión. No tengo más ataques, ¿no? Prefiero comerme... Bueno, tengo oricalco, me defiendo. ¡Ah, la defensa! De la... del poder. Bien. ¿Qué es esto? Cuando robes un círculo ganas... Ah, vale. Otra carne al hueso, tío. ¡Wow! Me la voy a llevar, ¿eh? Llave maldita. Bien, nos hemos curado un montón. Pero un montón, ¿eh? Voy a llevar alguna poción. Poción de poder, yo creo que va a estar bien. No me quiero meter más cartas. Poción de poder. No tengo para nada, ¿no? Tengo para esto, no sé lo que es. Paso. Lucha contra el jefe del acto 1, obtienes una reliquia rara. Mejora todas tus cartas, ya no puedo curarme. Mejora todas mis cartas. Ya no puedo curarme, o sea que el ornitóptero no funciona. El golpe que cura no funciona. Hostia, pero mejorar todas mis cartas es muy OP, ¿no? Mejora todos los golpes, disfraz, oscurecimiento. Hostia, es que me mejora todo, tío. Pero no poder curarte es una putada gorda. Nada, paso.
Vale, a ver. Vale, fuerza de Mew. Esto está muy bien. Golpe táctico, golpe, golpe. No me ha venido ni una sola maldición. ¿En serio? Ah, un despojo, bien. Vale, pues el despojo lo vamos a poner aquí. No, espérate. Primero esto. ¡Ay, se va a dividir! Yo pensé que no se dividiría. Pensé que no se dividiría, tío. Oh, qué pena no poder jugar esto bien. Bueno, no importa. Pam. Wow, 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 wow. Todo lo que tengo ahí, perfecto. Vale. Esto. Esto. Todo lo que tengo aquí. Esto me ha quitado una cantidad de vida. Esta mierda me va a hacer perder vida, que flipas, ¿eh? 8, tío. Joder. Bueno, lo recupero con esto, ¿no? 16. Vale, esto va a ser lo primero. Y... pa, 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 pa. Golpe. Boomerang. Vale, se me quita esta mierda, por lo cual puedo utilizar esto. Curarme. Vale. 300 de dinero. Buah, a estas alturas ya no me vale nada. Cuando juegues una habilidad, haz 5 daño a un enemigo aleatorio. Pues ya está. Con los dos círculos. Círculo 1, vale. Tenemos que jugar aquí. Esto. Esto. Vamos a tirar una poción de fuego a este para bajarle eso. Y esto. Perfecto. Despojo. Fuerza de... ¿Puedo robar más con algo? Vale. Hay que jugar esto. Hay que jugar esto. Esto también. Esto, esto. Golpe. Tiene que haber jugado eso primero. Da igual. Fuerzas liberadas. Golpe, hostia, el golpe aturdidor contra este tío es una putada, ¿no? Le hago perder turnos y se le reduce esto. Círculo de corrupción. O sea, ahora por jugar habilidades le hago daño. Cinco daño cuando es una habilidad, 4 daño cuando juego un ataque. Está guapo, ¿eh? Nada, a tu casa ya. Qué guapo, tío. Qué guapo está este personaje. ¿Puedo forjar algo? O me voy a tope de vida. Nada, voy a tope de vida, tío. Vale, poción de fuerza. No conseguí la última llave. Ah, la última llave la conseguí en esta hoguera. Se me ha ido la olla, tío. Podría haber cogido la última llave en esta hoguera. E ir a por el corazón. No puedo volver atrás, ¿verdad? A ver, guardar y salir. ¿Puedo volver atrás de alguna forma? No, ¿no? Ah, qué pena, gente, lo siento. Se me ha ido la olla, Vale, poder, ¿qué tenemos? Forma vacua. Baraja dos cartas de maldición aleatorias en tu mazo. Cuando arrojas una maldición, ganas 2 de fuerza. Vale, un momento, que nos volvemos locos aquí. Pom, 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 pom. Choque y pavor, 12 de daño 3 veces. Baraja 2 cartas de maldición aleatorias en tu mazo.
eso hay que quitárselo, ¿eh? Bueno, no, déjala, déjala ahí, déjala ahí. Mira, me lo bajo a cero. Jaja, let's go. Ahí va a pegar a este. Bien. Pa, 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 pa. Rejuvenecimiento. No tienes maldiciones. Golpe táctico. Esto hay que quitárnoslo, ¿eh? Vale. Tenía que haber jugado esto para evitar todo el daño que me va a hacer. Pero bueno, soy un poco imbécil. Ay, he perdido. Bueno, no importa. Esto hay que jugárselo. La fuerza de mí. Esto hay que jugarlo también, aunque reciba aquí mierdas. Necesito acumular más de esto, tío. ¡Dios! ¿Se me va a quedar así la mano? ¡Hostia! Que se me va a llenar de maldiciones y no va a poder jugar nada. ¡Hostias! No puedo hacer nada. Añade despojo a mi mano. No puedo hacer nada. He perdido. Solo puedo hacer esto, matarle. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas. No, no puedo ganarle. Vamos a hacerlo otra vez, guardar y salir. Vamos a intentarlo otra vez. No puedo, se me llena de maldiciones. Porque ni siquiera puedo jugarlas. Ay, espérate, espérate. ¿Cómo hacemos esto, eh? ¿Cómo hacemos esto, tío? El poder vamos a esperar, ¿no? Maldiciones aleatorias en tu mazo. No puedo jugar esto, entonces. Tendrá que ser un golpe aturdidor. Vale, habrá que jugar esto, quitarnos esto. Voy a quitarme esto muy a mi pesar, ¿eh? Muy a mi pesar, lo voy a jugar así. Perram, 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 pum, pum, pum. Vale, no tenemos maldiciones en la mano. Habrá que comer daño, supongo. Vale, si por 4 son 24. Voy a comer algo de daño, pero está bien, ¿eh? Muchísimo mejor ahora, yo creo. Vale, poderes, 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 poderes. Aunque se bufe, me da igual. Tendré que jugar esto, ¿eh? Podría haber jugado esto primero. Bueno, pero como cuesta cero, da igual. Vale, va mucho mejor ahora, ¿eh? 9x4, 36. Casi me defiendo de todo, macho. Vale.
Vale, muchísimo mejor ahora. Ahora sí que va bien el combate. Antes la liamos, pero que puedes flipar, ¿eh? ¿Cómo la lié antes, tío? De la carne al hueso. ¿Maldiciones? Dame maldiciones, loco. Voy a quitarme esto ya. Perram, 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 perram. Pum, pum, pum. ¿O me defiendo? A ver, ¿cómo puedo matar yo a este pendejo? Golpe no le mata, ¿no? Me tocará defenderse. Voy a quitarme esto. Vale, muertos, perfecto. Fuerzas liberadas. 19 de fuerza, tío. Nada, tengo que pasar turno, ¿no? Sí, tengo que pasar turno. 45. Voy a tener que quitarme. No, lo he hecho mal. Tiene que haber jugado la vara, coño. No me acordaba de la vara. Voy a quitarme esto. La vara, bobo. Ahora. Ya está, yo soy medio tonto. Soy bastante tonto, a veces. Vara. Fuerzas. Golpe táctico. Madre, cómo escalo, ¿no? Tío, es que igual podríamos haber ido a por el corazón, tío. Y me olvidé de coger la llave. Podríamos haber ido por el corazón, tío. Tenemos un buen mazo. Qué pena, ¿eh? Ah, esto no funciona con esto. Ah, la he liado. Bueno, no importa. Está muerto ya. Podríamos haber ido por el corazón, tío. Y me olvidé de coger la llave. Bueno, no importa. Mira cómo se muere. Ascensión desbloqueada. No desbloquea nada porque ya lo trae todo. Vale, ya lo haremos, tío. Ya lo haremos de nuevo. Me ha gustado muchísimo el personaje, Me ha gustado un montón. Se llama El Maldito. Bueno, en Workshop se llama The Cursed, ¿vale? The Cursed, vamos. Por si lo queréis buscar, lo queréis probar. Por cierto, me habéis preguntado algunos cómo se instalan mods. En el primer vídeo de Downfall, ¿vale? Hace, no sé si 10 vídeos de Slay the Spire. Lo puse en la descripción, ¿de acuerdo? Buscad el vídeo. Es el primer vídeo de Downfall, sin más. Lo buscáis en la descripción. Hay un vídeo Twitter donde un amigo me enseñó. Ahí lo podéis ver vosotros, es súper sencillo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Siento no haber cogido la llave, soy un desgraciado. Nos vemos en el siguiente. Hasta otra, chao.